Questo è il mio cellulare. Ho tanti messaggi di complimenti, ma non solo per la vendita, perché a me non mi piace vendere il giocatore, ma penso che dobbiamo farlo per la squadra che stiamo facendo, perché sono giocatori in prospettiva molto importanti, che i miei colleghi conoscono. Per questo è vero che oggi forse per i tifosi è un giorno... Per, non tutti, no? Perché io anche capisco che qualcuno potrebbe capire che è un'operazione importante per la società a livello economico, ma penso che è giusto anche dire che avere la possibilità di... Ahí estábamos viendo una parte de la conferencia de prensa de Monchi, el director deportivo de esta Roma, que confía en Wilsoni para hacerse cargo del equipo de primera división, que tiene muchos objetivos por delante, que lo vamos a ir repasando a continuación en este resumen, mientras vemos la foto de rigor, ¿no? Cómo, en definitiva, aparecen las fotos en los medios y demás, y la rúbrica del contrato, ¿no? Firmino aceptando ganar 3 veces más de lo que hacía en Leeds, y apuntar un desafío un poquito más alto, porque la Roma va a estar jugando en Europa, aunque debo decir que desde mi punto de vista no es un equipo de primer nivel o de primerísimo nivel, es un equipo que hoy por hoy está peleando por tratar de ir aún más arriba en la liga italiana, pero que por ejemplo este año tendrá competencia europea, pero la de segundo nivel, la de Europa League. Es de los equipos de Europa del segundo orden y es un muy buen desafío. Quizás muchos se preguntarán por qué no el Milan, donde jugó, por qué no el Parma, y simplemente es porque ese tipo de ofertas no aparecieron. Y sí, el español Monchi lo buscó a Wilsoni para que sea a cargo de este equipo. Aquí estamos viendo un pantallazo de los jugadores con los que me encontré una vez que llegué. Varios de estos se han ido, algunos a préstamo, otros en calidad de venta definitiva. Con la mayoría me quedé, pero también sumé muchas caras. Fíjense todos los jugadores que puse en transferible: Olsen, Fusato, Marcano, Capradosi, Vianda, Santón, Stafilidis, Willems, Duarte, que finalmente me lo quedé, Faraoni, Bordín, Baleu, Etze, Saniolo, Tomás Müller, que se va a ir del equipo, ya se los voy adelantando, Kazaki, Sadik, Coli, Perotti, Verde, Antonucci. Algunos, insisto, si se fijan, están a préstamo, otros transferibles. De estos no se fueron todos, sí, la mayoría de ellos. Wilsoni habló con la directiva. Esto es lo principal que le pidió, ¿no? Ganar la Europa League. Ganar la Liga Italiana es algo realmente muy, pero muy importante. Y también le planteó objetivos, por ejemplo, en las inferiores. Sacar un jugador de la cantera que sea mediocampista. Firmar 2 jugadores de 20 años o menos, cosa que hizo. Que no debían ser de lo que se llama fuerzas básicas o de la cantera, sino que podían ser de otro equipo. El Bambino va a fichar un par de italianos para cumplir también con esos objetivos. Después algunos que tienen que ver con lo deportivo a nivel continental, a nivel nacional, con las ventas de las camisetas. Bueno, cuestiones que se dan dependiendo de los jugadores que uno tenga, ¿no? Y que ese 80 que tiene de valoración vaya creciendo o no, depende de los resultados, de lo económico y de cumplir objetivos con las divisiones inferiores. Bueno, de a poquito van a ir a ver cómo avanzando va tomando forma el equipo y va tomando también forma la dirigencia, en cuanto a que Monchi le pidió algo a Wilsoni y Wilsoni dijo: yo lo voy a cumplir a rajatabla lo que me piden al comienzo. Confía en el director deportivo, Monchi confía en Wilsoni y creo que puede armarse una gran sociedad fuera de la cancha. Después los jugadores pueden llegar a decir otra cosa. Ahí va quedando más o menos el equipo, aunque varios de estos se iban a ir. Ahora van a ir enterándose de quiénes se tratan, a qué clubes y demás. Por lo pronto, yo pensé en jugadores para reforzarme, principalmente italianos. Por eso están viendo esta lista: Lichari, Caldara, Tonali, Mandrágora, Varela, Cristante, Chiesa, varios italianos. Insisto, es uno de los objetivos que tiene Wilsoni, repatriar a varios jugadores que están en otros clubes, que jugaron o que quizás no tienen la chance en sus equipos y los ve como posibles fichajes de esta Roma. Plichari acordado,
Caldara acordado, dos jugadores que vienen del Milan, que los conoció cuando compartía equipo con ellos. Tonali acordado, sí, el futbolista del Leeds United, que lo tuvo y que lo conoce y va a venir a formar parte de este equipo. No sé si desde el arranque, probablemente como alternativa. Hoy se van a estar enterando en ese lugar quién puede llegar a jugar también, porque tuvimos mucho recambio en la mitad de la cancha. Y también Federico Chiesa, uno de los futbolistas de futuro en la parte delantera del fútbol italiano, el hijo del gran Enrico, al quien lo conoce por su paso del Parma. Así que mucha relación, un sentido de pertenencia quiero que tenga esta Roma de Wilsoni, y por eso voy a buscar a los jugadores que busco. Tonali es el único que va a traer del Leeds, eso se los adelanto. Ustedes saben que a mí no me gusta repetir jugadores, pero con la premisa de que sean italianos, va buscando algunos con un poquito más de experiencia, como Caldara, y algunas jóvenes promesas como Plicciari. De hecho, aquí están viendo, Perotti más 5.200.000 por Tonali, para traer a Caldara, Marcano y 31.600.000. Se dejó mucho ahí el partner, la Roma, Monchi y compañía. Era uno de los objetivos que tenía Wilsoni para esta ventana de transferencias. Y 20.000.000 más Williams para traer a Enrico Chiesa, al hijo de Enrico Chiesa, Federico Chiesa. Se iba a venir partido con el Empoli para debutar en la Serie A, pero bueno, hubo más refuerzos que terminaron llegando para decorar el equipo y hubo muchísimas, pero muchísimas salidas. Fíjense, Sadik se fue al Toulouse, un delantero que no lo íbamos a tener muy en cuenta. Müller, que tenía buena media, pero que no cuadraba para mí en el equipo, al menos desde mi punto de vista. Dije, vamos a venderlo, pero por una muy buena cifra para poder sumar. Y fíjense, 70.000.000 al Leicester City. Me parece que por el alemán está realmente muy, pero muy bien. Tenemos a López, el ex Lyon, tenemos a Plicciari y Robin Olsen dejó su lugar en el equipo. El danés además tenía 30 años. Bueno, Capradosi, un joven defensor sin mucha proyección que se fue al fútbol turco. Saniolo, que es un jugador a tenerlo a la vista, que lo cedimos al Toulouse. Pastore volvió al PSG, tenía una opción de recompra al PSG de 20.300.000 y finalmente la tomó. Pedraza, que estuve a punto de quedármelo, porque puedo jugar como extremo y como lateral por izquierda, pero esa cifra de 18.600.000 por un jugador de 78 de media me parecía que estaba muy, pero muy bien. Después se fueron algunos jugadores, entre comillas, de descarte, como Daniel Fusato. Ensonsi, que se fue al Madrid, 33 años, 19.300.000, me daba por todo lado el número. Es un jugador lento, quería reforzar un poco esa mitad de la cancha. Ahora se van a enterar a quién traje, además de Tonali. Davide Santón, un lateral por ambas bandas, pero que también baja media, alta edad, preferí cederlo. Y Vianda, que es un futbolista también de proyección y por eso lo puse a préstamo para que no pierda lugar y pueda seguir creciendo jugando en otro equipo. Y a partir de allí empecé a mostrar un poquito más los otros jugadores que compré. Fíjense, además de los cuatro que ya habíamos visto, traje a Tomás Meunier del Barcelona. Estaba jugando en el Barcelona este jugador, me parecía una muy buena compra traerlo al equipo, así que se sumó para jugar como lateral por derecha. Además tiene muchísima proyección. Ascacíbar, protección te da en la mitad de la cancha el rusito, después de hacer experiencia en Europa en el Stuttgart, para ser mi 5 titular creo que andaba muy bien. Y Luca Vignali, un lateral italiano que estaba jugando en el Atlético Madrid, baja media, verán, pero para reemplazar a Meunier me parece que estaba bien. Meunier va a ser titular en los partidos importantes de Italia, en los partidos importantes de Europa League, y tener una alternativa por lesión me parece que era adecuado, además teniendo el concepto, ¿no?, de que vengan jugadores italianos a reforzar esta Roma. Entonces quedaba así el plantel, prácticamente listo para el partido debut, con Schick, que es la apuesta para ser mi 9, con Kluivert y el Sharawi por las bandas, pero aparte tenemos a Chiesa y a Under. Tenemos cuatro extremos de primerísimo nivel. Está además Pellegrini, está además Almirón, está Koric, un croata que estaba en el equipo, y la verdad que me parece que puede andar muy, pero muy bien. Manolas y Caldara como centrales, con Anthony López en el arco, a ver, y con un par de refuerzos todavía por llegar antes del partido con el Empoli, porque me faltaba un central más, me faltaba un volante también, y por eso traje a Mandrágora, que es un volante mixto, más defensivo que ofensivo.
lo traje, si no me equivoco, del Udinese, para reforzar ahí la mitad de la cancha, para hacer alternativa a la mitad de la cancha. Y traje también a Juan Berrocal, un defensor español del Sevilla recomendado por Monchi. Muchos fichajes realistas, se habrán dado cuenta, y con mucho sentido de pertenencia, excepto algunas cuestiones. Estos fichajes hicieron de que rápidamente se cumpla, sobre todo por la cantidad de ventas que tuve, que reduzca el salario, que fiche dos jugadores de menos de 20 años, Plizzari y Tonali, y por eso cumplí el objetivo de la dirigencia. Además, firmé jugadores de las fuerzas básicas, ahora se los voy a mostrar, así que rápidamente llegué a los objetivos. Aquí lo están viendo, Alessio Ferrari, potencial 89, 15 años los 13, que les voy a mostrar a continuación, porque también apunto a que surjan jugadores de la cantera, ¿no? Jovencitos todavía, pero bueno, tengo la intención de quedarme mínimo 2 años en esta Roma y llevarlo a lo grande. Ricardo Romano, un extremo más, por si nos faltaba, mira las stats que tiene con 15 años. Y Antonio Espósito, otro joven jugador que tiene muchísima proyección. Llegaba el momento del debut de Wilsoni en el banco de la Roma como local frente al Empoli. Debutaban desde el arranque Meunier, Akacíbar, también Caldara, a pesar de que no aparece en la gráfica. E íbamos a comenzar con un equipo realmente de los que se puede decir accesible, pero que no nos iba a ser para nada fácil el partido. Eso como para spoilear un poco y que vayan sabiendo por dónde va la cosa. Una intención de juego de 4-3-3 con un volante de contención, dos mixtos y dos extremos muy rápidos como Kluivert y El Shaarawy. Por ellos aposté en el comienzo. Además, jugadores de mucha filigrana que me encanta realmente. La primera clara va a ser para el Empoli, este remate de Saic, y aparecía ya Anthony López. El Shaarawy con el centro, la primera de la Roma, cerca del minuto 15. Atención con esta jugada, Aarón Martín, un lateral español que la verdad no lo tenía y anda muy pero muy bien. Y el remate al palo de Miguel Almirón, que estaba en el plantel. A estos jugadores hay muchos que no compré, ya estaban, Tenía un plantel muy amplio, 40 jugadores, lo reduje mucho, pero me reforcé bastante, bastante bien y todavía no está cerrado el libro de pases. Miren el Shaarawy, empieza a pisar la pelota, sigue haciendo de las suyas, con el control de balones impresionante, pase para Lorenzo Pellegrini y primer gol de Wilsoni, o primer gol del equipo, bajo la conducción de Wilsoni. Lorenzo Pellegrini no está la repe, por eso muestro desde la misma cámara la definición. Un volante con mucha llegada también, de los que más proyección tiene en el fútbol italiano y que es surgido del club. También su hermano Luca, que se fue cedido a préstamo. Kluivert tirando chiches ahí dentro del área, casi metía al segundo, muy fuerte. Salimos con la Roma en este partido. Pellegrini y Kluivert, una sociedad que puede darnos muchos frutos. Fíjense aquí como el italiano asiste al holandés, que bueno, se sabe que en la vida real juega en esta Roma, y acá creo que va a ser de los jugadores de ataque más importantes por lo que viene demostrando en los entrenamientos y por lo que demostró en este partido sobre todo. Miren el remate que tiene, mucha gambeta, mucha velocidad, 2-0 el partido arriba para la Roma. El Empoli va a tener alguna chance, este remate que termina en las manos de López. A Frigliacqua, que hace una buena jugada personal, remata al arco y descuenta el Empoli en el minuto 40. Me sorprendió un poco que se quedó parado López y después en la repe me di cuenta que se desvían Caldara y le terminan dando inclusive el gol en contra, algo que me parece que bueno, está mal, pero más allá de eso, el partido estaba 2-1 para nuestro favor. El Empoli salía muy fuerte en el segundo tiempo, el remate de Saic y la buena intervención de Anthony López, que salvaba una vez más el arco de la Roma en los primeros 5 minutos del complemento. Con todo salió el Empoli, con Pucciarelli jugando en combinada con Lolo. El remate quedaba en Akacíbar y de nuevo le pegaba el delantero y la pelota así iba afuera. Muy fuerte, insisto, el Empoli. Una para la Roma, lateral de Meunier. Kluivert que empieza a pisar la pelota, a gambetear jugadores. Asiste de nuevo al belga, que juega a la pared. Centro de Kluivert y cabezazo de Patrick Schick, el checo que, insisto, es el delantero por el cual apuesto en el arranque de la temporada, que crece bastante, que tiene baja edad y buena media para ser titular, alto, juego aéreo, bastante velocidad para su altura, la verdad, bastante picante, como me gusta que sean los delanteros en mis modos carrera. Ponía el 3-1 parcial, muchísima tranquilidad nos daba este gol de Patrick Schick, porque encima el Empoli seguía atacando, iba a tener varias chances. Fíjense a Frigliacqua,
en esta manda al centro, dudas en el fondo, que enciende las alarmas y Caputo termina definiendo. Nuevo descuento del Empoli, 3-2 todavía arriba, pero con algunas dudas en el fondo en esta jugada. López, que no salió en el centro, generó alguna complicación, pero de igual manera íbamos a terminar llevándonos los 3 puntos de nuestra casa en el debut de Wilsoni en la Serie A como entrenador. Frente al Empoli 3-2, muchas cosas más positivas que negativas en este debut. Ahí saludo final de los jugadores. La verdad es que estoy muy pero muy emocionado con esta Roma que ya tenía cuando llegó Wilsoni y que terminó de armar con el correr de los partidos. Estas son las altas que hemos tenido hasta el momento. Plicciari en el arco, Caldara y Berrocal como defensores centrales, Meunieri y Viniali como laterales derechos, jugadores que no teníamos o algunos que bueno se fueron y debíamos reforzar. Dos volantes centrales, Ascasiva para ser titular y Tonali para ser suplente, más Mandrágora para jugar también ahí en la mitad de la cancha y como extremo, tanto por derecha pero también por izquierda, puede jugar Federico Chiesa. Y muchísimas bajas, fíjense, Sadik, Müller, Olsen, Capradossi, Pastore, Pedraza, Ensonsi, Fusato, más las salidas a préstamos de Zaniolo y de Vianda. Así que hemos tenido muchísimos, pero muchísimos jugadores cedidos. Se viene el debut de la Europa League, tenemos que jugar la ronda clasificatoria, la ronda previa, para poder estar en la fase de grupos. Enfrentamos a un equipo sueco, es el Gotemburgo, primero como visitante, luego como local, esos dos partidos, más seguramente alguno de la Serie A. Y el final del mercado de fichajes, que todavía no está cerrado, lo vamos a estar viendo dentro de unos días en un nuevo capítulo de este modo carrera de la Roma. Ahora con el bambino Matteo Wilsoni a cargo de este equipo que me parece se ilusiona. Varios me decían que no me vaya una liga menor o que no me vaya un equipo de primer nivel. Creo que acá combiné el deseo de muchos. Me voy a una liga importante como la Serie A y que además tengo a cargo un equipo que, si bien es importante, no es nivel Juventus, quizás nivel Milan o Inter, por lo menos para mí. La Roma es un equipo fuerte, Wilsoni quiere que llegue lo más lejos posible y la verdad es que el sueño y la ilusión es muy pero muy grande por lo que armamos y por todavía lo que queda. Si surge algún nombre, lo van a estar viendo en el próximo capítulo. De igual manera, como siempre les digo, los leo, los comentarios siempre son bien recibidos y a veces generan muchas ideas, pero no hay mucho más para reforzar. La verdad es que el equipo está muy pero muy completo, salvo que haya una venta que me parezca extraordinaria y tenga que ir a buscar a un jugador. El plantel está en un 90-95% cerrado. De igual manera, insisto, se van a estar enterando en el próximo episodio de este modo carrera con la Roma a cargo de Matteo Wilsoni. En el próximo capítulo se van a enterar entonces si finalmente cerramos este plantel o hay alguna incorporación y cómo nos va en la fase previa de la ronda clasificatoria de la UEFA Europa League. Gracias como siempre, seguirme en las redes sociales que las tienen acá arriba, suscribirse al canal si no lo están, activar la campanita de notificaciones y muy importante dejarlo me gusta para acompañar esta serie. Y los leo en los comentarios a ver qué les parece este cambio en el futuro de Wilsoni como DT. Abrazo grande y hasta la próxima. Chau, chau.